llegó la hora de aprender palabra de Dios con los hermanos del Ministerio Koinonia Kids desde Belice, con mucho cariño para todos los niños de El Salvador. Hola, mis niños, ¿cómo están? Yo los escucho, ¿cómo están? Ay, niños, déjame escuchar a las niñas, ¿cómo están las niñas? ¿Y los niños? ¡Wow! Me alegro que estén muy bien y bendecidos, mis niños. Bueno, yo vengo de muy lejos. ¿De dónde vengo? Sí, niños, vengo de muy lejos, niños. ¿Saben? Quiero compartir un tesoro con ustedes. ¿Quieren saber qué es ese tesoro? Bueno, niños, está aquí la Biblia. ¿Dónde está? Sí, niños. Y el tema de hoy es historias para mis generaciones. Digan conmigo, historias para mis generaciones. Muy bien. Vamos a escuchar las niñas. ¿Qué es el tema de hoy? Historias para mis generaciones. Ahora los niños. Vamos a escuchar los niños. Historias para mis generaciones. ¡Wow! Imagínense, niño. Todo lo que está aquí en la Biblia son historias que mi bisabuela le contó a mi abuela y mi abuela le contó a mi mamá y mi mamá me contó a mí. ¡Sí, niños! Y ahora yo se los quiero compartir a ustedes, niña. Así que quiero que digan, pero bien fuerte, el tema de hoy. Historias para mis generaciones, niños. ¡Wow! Imagínense lo que Dios hacía con el pueblo de Israel. Aún Dios lo hace en nuestras vidas. Así que ahí donde estén, todos de pie. Helen, todos bien paraditos. Sí, vamos a orar. A la cuenta de tres, ¿todos listos? Una, dos y tres. Abrir será. Abrir será. Juntemos nuestras manos, cerremos nuestros ojos. Que vamos a orar. Padre Dios, gracias por amarnos, por bendecirnos, por siempre estar ahí. Gracias porque a pesar de todos los problemas, tú eres fiel conmigo, con mis papás y mi familia. Ayúdame en este momento poder aprender a obedecer y disfrutar todo lo que tienes para mí. Ayúdame a ser ese niño que te ame. Gracias por tus bendiciones. Amén. Y lo tengo. No les escucho, niños. Y lo tengo. Muy bien, mis niños. Así que ahorita vamos a hacer unos cantos, niños. Una dinámica. Así que sí, van a decir, pero la abuelita no puede. ¿Cómo que no? Yo tengo más energía que ustedes. Así que vamos a ver a los niños y a las niñas a ver quién lo hace mejor. ¿Están listos? Bueno, denle todos listos. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Estoy.
que quiero que me recuerden. Ahora, ¿qué toca? Sí, niños, muy bien. Ahora nos toca el texto. ¿Están listos? Hola, niños. Me da mucho gusto poder estar con ustedes una vez más. Así que yo les estaré enseñando el texto de hoy, ¿ok? Bueno, es un poquito largo el texto, pero vamos a poderlo aprender en dos partes, ¿ok? Y el texto es, y lo hice para que ustedes pudieran enseñarles a sus hijos y a sus nietos acerca de cómo puse en ridículo a los egipcios. Y eso se encuentra en Éxodo capítulo 10, versículo 2. Ok, ese es todo el texto. Ahora vamos a partirlo en dos partes, ¿ok? La primera parte es, y lo hice para que ustedes pudieran enseñarle a sus hijos y a sus nietos. Ahora, la segunda parte es acerca de cómo puse en ridículo a los egipcios. ¿Ok? Bueno, vamos a repetirlo una vez más, ¿ok? Y lo hice para que ustedes pudieran enseñarle a sus hijos y a sus nietos acerca de cómo puse en ridículo a los egipcios. Éxodo capítulo 10, versículo 2. Ahí se encuentra ese texto, niños. Así que voy a invitar solo a los niños para que los niños puedan repetirlo. Solo los niños. ¿Ok, niños? Presten mucha atención. Quiero que lo repitan juntamente conmigo, ¿ok? Y lo hice para que ustedes pudieran enseñarles a sus hijos y a sus nietos acerca de cómo puse en ridículo a los egipcios. Y ya saben, se encuentra en Éxodo capítulo 10, versículo 2. ¿Ok, niños? Muy bien, niños. Así que voy a invitar también a las niñas para que también ellas lo repitan juntamente conmigo, ¿ok? Bueno, y lo hice para que ustedes les pudieran enseñar a sus hijos y a sus nietos acerca de cómo puse en ridículo a los egipcios. Éxodo capítulo 10, versículo 2. Bueno, ahora todos juntos, vamos a decir la primera parte y después la segunda parte, ¿ok? La primera parte es, y lo hice para que ustedes pudieran enseñarles a sus hijos y a sus nietos. Esa es la primera parte. La segunda es acerca de cómo puse en ridículo a los egipcios. Niños, eso se encuentra en Éxodo, versículo 10, capítulo 2. Muy bien, niños. Ok, mis niños, así que les estaré enseñando una dinámica para poder hacer el repaso del texto, ¿ok? Muy bien, bueno, les voy a explicar algo rapidito. Es un juego, yo le llamo de la botella loca, pero aquí la botella de colores. Ok, así que les voy a estar mostrando rapidito el color. Hay un color rosado que dice solo las niñas van a repetir el texto. Ok, en este color rojo que está aquí, dice que el maestro o la maestra va a repetir el texto. Así que también el maestro va a participar ahí, ¿ok? Los niños, mucha atención, a ver si el maestro lo repite, ¿ok? Muy bien. En este otro color hay el nombre de un niño de la clase. Así que mucha atención cuando yo mencione el nombre de este niño, porque hay algo para preguntarle, ¿ok? En el blanco dice que una niña puede repetir la cita del texto, pero muy duro, lo más que pueda, ¿ok? En este otro moradito que está acá dice que todos juntos vamos a repetir el texto. Este es solo un niño, no voy a decir nombre, pero cuando toque el color azul es un niño que va a repetir el texto. Pues este cuando le toque es nada, ¿ok? Vamos a pasar al siguiente. En este otro color
También hay un niño de la clase de nosotros que cuando salga este color yo le voy a preguntar lo que está aquí, ¿ok? Así que mucha atención ahí, los de la clase. Aquí donde dice una niña va a decir la primera parte del texto, ¿ok? Así que por eso prestaron atención al texto, la primera y la segunda parte. En este amarillo dice que todos repetiremos el texto juntos, todos. En el blanco se va a decir el texto muy, pero muy suavecito, lo más suavecito que puedan, ¿ok? Así que ¿listos para jugar? Muy bien, voy a invitar a mis amigos para que me ayuden en este juego, ¿ok? Muy bien. Vamos, hagamos una rueda. Vamos a poner todo. Ayúdame a colocarnos a modo de hacer una ruedita acá. Vamos. Ok. Y vamos a hacer aquí un poquito más. Que me quede muy bonita. Ok. ¿Quién le da primero la botella de colores? Vamos. Yo comienzo. Ok. Así que a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Comienza el juego. A ver. Ok. Y dice solo una niña diciendo la segunda parte del texto. Ok. ¿Hay alguna niña valiente allí que puede decir la segunda parte del texto que aprendimos? Ok, ayudémosle entonces. ¿Sí? A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Acerca. De cómo puse. ¿Cómo puse? El ridículo. El ridículo. A los egipcios. A los egipcios. Y eso se encuentra en Éxodos. Éxodos 10. 10. 2. Ok. Bueno, vamos a jugar rápido. Ahora una. ¿Ustedes? Vamos. ¡Ay! ¿Se acuerdan que les dije de este color? Ah, es el nombre de un niño de la clase. Así que es Jedidiah. Jedidiah. A Jedidiah le vamos a preguntar en qué libro se encuentra la cita del texto que estamos diciendo. ¿Ok, Jedidiah? Bueno, vamos a ayudarle a Jedidiah, ¿ok? Uno, dos, tres. Éxodo. Éxodo. 10. 2. Muy bien, Jedidiah, porque yo sé que tú también lo estás diciendo, ¿ok? Vamos. ¿Quién le dio? A ver, Dani. Vamos a dejarlo en el rojo. Ok. ¿Se acuerdan del color rojo? Este también le tocó a la maestra o al maestro repetir el texto. Bueno, nosotros no le vamos a ayudar, ¿verdad? Porque él ya debe de saberlo, ¿ok? Así que a la cuenta de tres, uno, dos, tres. Vamos a escuchar al maestro, la maestra. Muy bien. Muy bien, excelente. Ok, vamos jugando. Vamos, vamos. Y nada, otra vez. Bueno, vamos a cambiarla. Ok, el azul era solo los niños repitiendo el texto. Queremos escuchar solo los niños repitiendo el texto. Ok, uno, dos, tres. ¿No los escuchan? No. No. Más recio, niños, más recio para que hasta aquí lo podamos escuchar. Vamos a ayudar, ok, todos juntos. Y lo hice. Y lo hice. Para que ustedes. Para ustedes. Pudieran enseñarle. Pudieran enseñarles. A sus hijos. A sus hijos. Y a sus nietos. Y a sus nietos. Acerca. Acerca. De cómo puse. De cómo puse. En ridículo. En ridículo. A los egipcios. A los egipcios. Y eso está en Éxodo. En Éxodo 10. 10. 2. Ok, muy bien, rápido. Vamos. Aquí tenemos también otro niño.
de la clase también, y es Asiel. Asiel le tocó decir la primera parte del texto, así que el maestro que está ahí con él le puede ayudar a la primera parte del texto, ¿ok? ¿Queremos escuchar la primera parte del texto? Ok, niño, muy bien, excelente. Vamos a otro, solo vamos a jugar otros dos más, ¿ok? Ok. Este blanco, este color blanco, dice que todos tenemos que decir el texto, pero suavecito, suavecito. Ok, muy suavecito. Ok, ¿sí? ¿Está bien? Ayúdenme. La cuenta de tres. 3, 2, 1. Ok, último, una más, ¿ok? Una más. Así que atentos, niños y niñas. Vamos. Perfecto, vamos a ir la niña. Ok, vamos en el color morado. Todos juntos vamos a repetir la cita donde se encuentra este texto, ¿ok, niños? Y con esto terminamos el juego. Así que todos juntos vamos a repetir dónde se encuentra, ¿ok? Y se encuentra en Éxodos capítulo 10, versículo 2. Ok, niños, espero que les haya gustado la dinámica y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Bueno, niños, ¿cómo estuvo el texto? Ah, algunos escucho que dicen un poquito duro, pero está muy fácil, niños. A ver, quiero ver a los niños que llamen y digan el texto y el tema de hoy. Así que, bueno, ya hicimos la dinámica. ¿Qué otro? El texto. ¿Qué otro falta, niños? A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Qué falta? No les escucho. ¿Qué falta? Sí, faltan los cantos. ¿Pues están cansados? No, ¿verdad, niño? Así que, niños, ¿qué vamos a usar para los cantos? Sí, nuestras manos, nuestros pies y nuestras manos. Y todo nuestro cuerpo vamos a usar para alabar a nuestro Dios. Así que ahora toca el tiempo con los cantos.
es nuestra. Así que ahora, recuérdeme, el dinámica, los textos, ¿qué más? Los cantos, ¿y qué otro toca? ¡Wow! Muy bien, niño. Yo también quiero saber qué otra plaga toca hoy. Cada semana yo quiero... ¡Ah! Y cuando la maestra me dice... La otra semana yo digo, ¡ay, no! Yo quiero escuchar toda la historia. Y nos dejan esperando la siguiente semana, ¿verdad? Bueno, pues hoy... A ver, ¿quién se recuerda una vez más el tema de hoy? ¡Sí! Historias para mis generaciones. Así que... Díganle a su compañero, ¡shh! No hagan bulla. Ahora vamos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Así que, ¿listos, niños? Bueno, el tiempo con la lección. Hola, niños, ¿cómo están? Ah, no los escuché, ¿cómo están? Ay, qué bueno, me alegra que este niño también estoy. Bien, niños, y muy emocionada por estar otra vez con ustedes y aprender más de las historias. ¿De qué estamos hablando? A ver, ¿quién se acuerda? Ah, de las 10 plagas, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir con eso. Yo no me las horas de saber más. ¿De qué? ¿Ustedes quieren saber más? Sí, ¿verdad? Están igual que yo. Así que vamos a aprender juntos qué más sigue pasando.
Pero antes de eso, quiero ver qué niño o niña se acuerda de las dos últimas historias. A ver, de las dos últimas plagas. ¿Alguien se acuerda de las dos últimas plagas? ¡Ajá! ¡Usted! ¡Ajá! Ese niño. Vamos a ver. ¿Qué plaga? La de saltamontes. Sí, es una. La otra. La de granizos. Y fuego. Sí, imagínense, la primera fue la de granizos y fuego. Y eso dice que hizo un desastre, ¿verdad, niños? Poquita plantación quedó, poquita comida. Y cuando Faraón se enojó o no quiso dejar ir al pueblo, entonces Dios mandó la otra, que es la de saltamontes. Y esos saltamontes comieron lo poquito que había dejado. Si usted ve acá, mira, aquí están todas las plagas, ¿los alcanza a ver? Mire, están todas. Así que esas fueron las plagas, las dos últimas. ¡Qué bueno que se le quedó, niño! Y así continuaron y dice que cada vez el faraón endurecía su corazón y se ponía, decía, sí, lo voy a dejar ir. Cuando él miraba las cosas serias, cuando él miró que no tenía casi que comer, dice, lo voy a dejar ir. Pero después su corazón se endurecía. A ver, ¿quién me dice por qué se endurecía el corazón del faraón? ¡Ajá! La niña de allá, la niña de allá me dijo, ¿qué? ¿Por qué? Porque Dios hacía que se endureciera su corazón, niños. ¿Y por qué creen que Dios hacía que se endureciera su corazón? Porque Dios quería que todos los egipcios conocieran el poder que él tenía. ¿Y saben qué? Que no solo los egipcios lo estaban conociendo, sino que también los israelitas, porque los israelitas ni sabían qué tan poderoso era su Dios. Entonces Dios estaba haciendo esto para que los israelitas, cuando salieran de Egipto, siempre le contaran a sus generaciones, pues, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataratataranietos y todo. Ellos contaran lo que había pasado. Así de que por eso era que Dios endurecía el corazón de este faraón. Ahora, ¿quieren seguir viendo qué más plagas sucede? ¿Pasa? ¿Quieren seguir? Vamos a ver. ¿Qué otra plaga? ¿Qué plaga nos toca? ¿Qué número? Sí, la número 9. Dice que esa plaga número 9 era la plaga de oscuridad, niños. ¿Saben? ¿Cuántos de ustedes le tienen miedo a la oscuridad? Usted, la mayoría, ¿verdad? Quiero decirle que cuando era chica también le tenía miedo a la oscuridad. ¿Saben por qué? Porque decían, ¡ay, te va a salir un espanto! ¡Ay, te va a salir la llorona! ¡Ay, te va a salir! Y yo le tenía miedo a la oscuridad. ¿Pero saben qué? Porque no nos dice, si nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, no tenemos que tener miedo, porque ninguna de esas cosas nos va a salir si usted tiene a Jesús en su corazón. Les quiero contar que yo todavía le tengo miedo a la oscuridad, pero no porque me van a salir esas cosas, sino porque si usted va en oscuro y viene alguien y una persona le puede hacer daño. Así que a veces a personas malas le tengo miedo yo, pero el rey y toda esta gente, niños, estaba en oscuras, que dice que prendían un lighter o prendían una vela, y cuando prendían esa vela, se le apagaba, y prendían otro, se le apagaba, aunque quisieran prender cualquier luz, todo se le apagaba. Y ¿sabe qué tan oscuro estaba? Estaba tan oscuro que dice que podían tocar, palpar, dice, la oscuridad. ¡Uy, no, qué miedo! El faraón y toda la gente estaba bien asustada por lo que, por esa oscuridad, que nada les prendía, y esa bendita oscuridad. Así que le dice a Moisés, Moisés, por favor, ruégale a tu Dios que venga la luz. Por favor, ruégale, y esta vez sí te voy a dejar ir. Así es de que Moisés dice, está bien, y aquí vemos a Moisés, vemos a Aarón, y vemos al faraón, y él dice, está bien, yo le voy a rogar a Dios, y se va a Moisés, y lo mismo le pide a Dios, y vuelve la luz otra vez, y el faraón está contento, y está loco, yo no te voy a dejar ir, yo no te voy a dejar ir. Y Dios le habla, y le dice a Moisés, le dice, Moisés, esta es la última plaga que va a pasar. Así es de que dile a tu gente, dile a los israelitas, a todos,
que vayan, que pidan oro, que pidan plata, que pidan cosas buenas, porque de aquí, de esa plata, ya no lo van a volver a ver. Y Moisés va y le dice al faraón, ¿sabe qué? Moisés no quería que pasara la última plaga, niños. Él dice, mira, faraón, por favor, obedece. Esta última plaga, todos los niños, el primogénito, el primer hijo de cada familia va a morir, tu hijo, tu primer hijo va a morir. Mejor déjanos ir. Y él dice, faraón, ¿tú estás loco? ¿Crees que yo haré? No. Dice, hazlo para que no mueran los niños. No muera el primogénito, no muera el primero. Dice, y no quiso dejarlo ir. Entonces el faraón hizo su gente y todo. Y saben que él, me imagino que dijo el faraón, dijo, yo voy a cuidar esta puerta aquí y mando soldados y nadie va a venir a matar a mi hijo. Él estaba seguro que no iban a matar a su hijo, pero Dios le dijo a Moisés algo muy importante. Le dice, ¿sabes qué? Van a matar una oveja, un cordero, van a matar a un animalito que usted la sangre la van a poner en la, así en la puerta de su casa. Y entonces cuando vean esa sangre, yo me voy a entrar a esa casa a matar el primer hijo. Así que todos los israelitas buscaron de cómo echarle sangre a su puerta y prepararse. Y ahí estaban preparados ellos. Y el faraón también estaba preparado. Él dice, cuiden la puerta, nadie va a entrar. Y Dios dijo, ok, esta es la última plaga. El faraón no quiso hacer caso. Él estaba viendo y viendo el poder de Dios, pero él no hizo caso. Y dice que él estaba listo ahí por si alguien entraba. Cuando de repente, a la medianoche, el Espíritu de Dios empezó a pasar niños en cada casa. Y la casa que no tenía sangre en la puerta, dice que entraba el Espíritu de Dios y mataba. Y empezó a oírse niños después de la medianoche. ¡Ay, mi hijo está muerto! Y allá en otra casa, ¡ay, mi hijo murió! ¡No puede ser! ¡Mi hijo está muerto! Y donde quiera, es tan triste, pero donde quiera se oyen los llantos de lamento. ¡No, mi hijo, no! ¿Por qué murió mi hijo? Y el faraón bien desesperado y dice, pero si yo tenía guardias, pero ¿saben qué? El Espíritu de Dios es todo mayor de verdad. Así de que todos ellos, todo el hijo primero, pues imagínense, uy, no, yo soy la primera hija de mi casa. Vaya que yo no vivía en ese tiempo, niños, así que aquel llanto, aquel sufrimiento, que dice que los egipcios le dijeron, váyanse, váyanse, no los queremos, ya no los queremos, váyanse. Y le daban sus oros, sus plata, las cosas de valor, tengan, llévenlo. Y los israelitas, ¿cómo creen que estaban? Ellos estaban felices, ¡oh, gracias! ¡No mames, nos diste libertad! Y ellos están contentos, pero van felices, llevando todo ese oro, esa plata, cargados y felices, porque ahora iban a ser libres. Mientras los israelitas iban felices, los egipcios estaban diciendo, ¡no puede ser! ¡Mi hijo murió! Los egipcios estaban en gran sufrimiento. Los egipcios estaban en gran duelo, gran tristeza. Y los israelitas festejaban. Pero ¿saben por qué pasó todo esto? Porque Dios quería que conocieran el poder de Él. Mi Dios y su Dios, mis niños, es el Dios todopoderoso. El todopoderoso. Y lo único que quiere, que cada situación que usted pase y Él lo libere de esa situación, Él lo salve de esa situación, usted pueda contarle a sus amiguitos, a sus abuelos, a sus tíos, a todos, Dios hizo esto en mi vida, yo estaba enfermo y Dios me sanó, yo no tenía zapatos y Dios me dio alimento. Hay muchas cosas que podemos testificar. Los israelitas lo contaron a sus niños, los otros les contaban como hasta el día de hoy, miren. Yo les estoy contando a ustedes lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Así que niños, aprendamos a contar siempre los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, que seguirá haciendo
se los cuentan cuando ustedes ya tengan un hijo, ya tengan esposa, se los cuentan a sus hijos, después se los cuentan a sus nietos, así como Dios dijo. Así que no se olviden, niños, no se olviden que siempre tenemos que contar lo que Dios hace y aprendamos a obedecerlo y a conocer el Dios poderoso que tenemos. ¿Se aprendieron algo de la historia? ¿Qué tenemos que hacer? Contar siempre. Que nuestras historias sean contadas en las generaciones. Mira, ahí está. 10 plagas. Vamos a ver que el poder de Dios es grandísimo. No solo en ese entonces Dios hacía esos milagros. Dios sigue haciendo milagros, mis niños, y no duden de eso. Dios les bendiga, fue un gusto estar con ustedes, los quiero muchísimo y espero que hayan aprendido algo. ¡Bye! ¡Wow! Yo no quería que la historia terminara, niños. Yo también quería escuchar más sobre la historia. Pero a ver, ¿quién me puede decir quién era la otra plaga? ¿Eh? Sí, niño, de la oscuridad. Sí, todo quedó como. Sí, muy oscuro, niño. Dice. Ajá, muy bien, mis amores. Veo que pusieron mucha atención. ¿Y cuál era el otro? De los primogénitos. Muy bien. ¿Qué tenían que sacrificar? Un cordero. Sí, tenían que poner. ¿Encima de las cuentas que tenían que poner? Sí, mis amores. ¡Wow! Ustedes sí ponen mucha atención. A ver, ¿y qué los egipcios le dieron a los de Israel? A las personas. ¿Oro? ¿Qué más? ¿Plata? Y muchas ropas, sí, niños, así, bonitas ropas como la mía. ¿Y el pueblo? ¿Qué pasó con el pueblo? Muy bien, fueron a adorar a Dios. Pero, ¿saben, niños? ¿Saben por qué Dios endureció el corazón de Faraón? Como esta piedra, ¿ven? ¿Cómo está esta piedra? Bien duro, ¿verdad? Bueno, Dios endureció el corazón de Faraón para que él pudiera mostrar su poder, niño, sobre los egipcios y sus dioses, niño. ¿Saben? Dios quiere que nosotros también contemos todas las maravillas, testifiquemos y le contemos a nuestros papás, nuestros amiguitos, a nuestros primos. ¿Quién más? A ver, otra persona. Sí, niño, Dios quiere que le contemos a todos lo que Él hace por nosotros, mis niños. Así que yo siempre quiero contar todo lo que Él hace por mí, mis familias, mis hijos, mis nietos. ¡Claro que sí! Así que, mis niños, ¿saben? Aquí en este libro yo también estoy escribiendo mis historias. Lo que Dios hace para mí, cómo provee comida, ropa para mis hijos, mis nietos. ¿Y saben? ¿Quieren que les cuente un secreto? A ver, no les escucho. ¿Quieren que les cuente un secreto? ¡Ah! ¡Esperen! ¿Quieren que les cuente? Bueno, pues les voy a contar un secreto muy chiquitín. ¿Saben? Yo también tengo mi testimonio para testificar, niño, cómo Dios provee para todo lo que yo necesito. Y yo se lo cuento a mi hijo. Sí, y saben, él también tuvo su propia experiencia y también tiene un testimonio para contar. Bueno, se los voy a contar bien rapidito. Mi niño tenía 7 años. Sí, 7 añitos tenía mi niño. Y me recuerdo que fui a la tienda. Cuando fui a la tienda, me decía, mami, yo quiero ese libro que está ahí. Y yo le decía, mi amor, ahorita no te puedo comprar este libro. Y decía, ¿por qué? Le digo, uno, porque mami no está trabajando. Y él dice, ¿y qué?
solo voy a tener mi libro. Y yo le dije, vamos a hacer algo. Vamos a orar y creerle a Dios y tener fe. Así que oramos. Ahí estábamos en la tienda. Oramos y nos fuimos a casa, niños. Eso pasó un lunes. Ya como sábado, cuando llegó sábado, estábamos en la casa, yo y mi niño, y toda mi familia estábamos ahí. Y llegó una tía y le dice, se llama Adriel, dice, Adriel, ven aquí. Y él va y dice, sí, tía, ¿sabes qué? En esa maleta tengo algo para ti. Y Adriel se fue muy contento. A los 7 minutos estaba bien contento. Así que él fue y dice, toma tía, aquí está tu maleta. Pero ¿saben? Ahí Dios tenía una sorpresa para él. Cuando su tía le dio una bolsa y él lo abrió, ahí, niños, estaba no solo uno, dos libros de la cual él quería. Y él volvió a decir, mami, mami, ¿tú le dijiste a mi tía? Le digo, no, mi amor, las únicas personas que sabíamos de ello era yo, tú y Dios. Y al instante, él dijo, wow, mami, Dios nos ve, nos escucha y sabe lo que deseamos en nuestro corazón. Así que, bueno, no solo yo tengo un testimonio para contar, incluso él. Así que, yo sé que ustedes también tienen testimonios para contar, así que no olviden, llamen y digan, hermana, yo tengo un testimonio que contar, yo quiero escuchar a los niños, así que ¿cuántos de ustedes me van a mandar su historia, sus testimonios? Bueno, pues los voy a esperar, así que digan conmigo, voy a contar los milagros y maravillas que Dios ha hecho conmigo a mis generaciones. Sigan conmigo. Voy a contar los milagros y maravillas que Dios ha hecho conmigo en mi vida a mis generaciones. ¿Otra vez? Pero díganlo más fuerte, mis niños. ¿Están listos? Voy a contar los milagros y maravillas que Dios ha hecho conmigo en mi vida a mis generaciones. Así que, niño, Dios quiere que ustedes también cuenten sus historias, niños, a todas sus generaciones. Y yo sé que también ustedes van a tener. Sí, muy bien, mis amores. Así que no olviden, niños, de contar los milagros y maravillas que nuestro Dios tan hermoso hace en nuestras vidas. Sí, porque la honra y la gloria es para nuestro Dios. Recuérdense que Él va a usar nuestras vidas para contarles a todo lo que nuestro Dios hace. Sí, niños, así que yo quiero seguir contando más historias de las maravillas que Dios hace. ¿Y tú? Bueno. Ok, niños, aquí tenemos la manualidad. Miren, aquí dice el Espíritu de Dios. Acuérdense que estábamos hablando de que de la plaga donde Dios vino y mató ¿a quién? A los primogénitos, ¿verdad? Entonces, miren, aquí tenemos a los egipcios. Acuérdense que Dios mató a todos los primogénitos de cada familia, ¿verdad? Aquí dice egipcio. Y aquí tenemos a un israelita. ¿Qué pasó con los israelitas? Sí, ellos estaban contentos porque ellos ya no estaban en esclavitud, ¿verdad? Entonces aquí ustedes pueden hacer su manualidad. Pueden usar una cartulina o papel que tengan ahí y dibujar. Si ustedes pueden dibujar, pueden hacer sus dibujos aquí y esto, como una ventana. Y aquí está esto, ¿ok? Así que esa es la manualidad de la lección del día de hoy. Así que vamos todos juntando las manitos. ¡Ah! Por ahí faltó uno. ¡Vamos juntando las manitos! Padre Dios, gracias porque eres bueno conmigo. Ayúdame siempre a tener un testimonio para testificar
lo que haces a través de mi vida, con mis papás, mis amiguitos y todo el mundo sepan de ti, de tu gran poder. Gracias, Padre. Amén. Y lo tengo. Así que recuérdense, niños, Dios quiere mostrar su poder en esta historia sobre los egipcios y sus dioses, y también quiere mostrar su poder para que sus amiguitos y todos conozcan lo hermoso que es nuestro Dios. Así que no olviden, niños, de llamar, decir el tema, el texto y qué aprendieron en la lección, y sobre todo voy a esperar esos testimonios. Adiós.